described and captioned media program. In the classroom and online, dcmp.org. El vestido. ¿Me das un beso, mamita Mercedes? Ya te he dicho que no quiero que me llames mamita. Yo soy Mercedes. ¿Me oyes? Mercedes. Anda, dile a tu nana que te lleve a la cama. Esta noche viene el duende que se lleva a los niños. Si no te duermes pronto, te llevará a su cueva. Como lo hace con los niños que no saben obedecer. Hasta mañana, abuelito. Hasta mañana, mijita. ¿Me das un beso? Sí. Ah, ¿no sabes? Tengo un regalito para ti. Un regalito muy bonito. A ver si a ti te gusta. A ver si a ti te gusta. Fíjate. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Mira qué bonito. Con tu nombre aquí grabado. Lupita. Buenas noches, Mercedes. Ya estoy retrasado. Un poquito. ¿Me ayudas? Fíjate qué lindo se ve. Lupita. Bueno, ya la voy a hacer acostar. Que descanse. Pase buena noche. Hasta mañana. Estás encantadora. Eres muy amable. ¿Me permite?
Hasta luego, papá. Voy con Esteban. ¿Piensas venir tarde? No, papá. Ya ves que estas reuniones terminan enseguida. No me gusta que salgas de noche sola. No quiero prohibirte nada, pero me duele que no te des cuenta de que hay cosas que no están bien en una señorita. No tengas cuidado. Regreso enseguida. Dios pague. ¿Qué tienes, preciosa? Mamita Mercedes, se la llevan. No te asustes. Tu mamita volverá pronto. Habrá ido a dar un paseo. ¿Con el duende? Qué linda eres. ¿Cómo te llamas? Lupita. ¿Tú no tienes una nena como yo? Sí, pero está lejos. Muy lejos de aquí. ¿En el cielo? Para mí sí. ¡Imposible! Escapó. ¿Pero por dónde? Dejé el portón abierto. ¿Qué ocurre? Han raptado una niña. Yo sé quién es. Yo lo conozco. ¡Órale, órale, que se están acabando! Aproveche las últimas canciones de moda. A 15 lo que le vale 20. Lleve usted su cancionero Picot. Aproveche usted la rebaja de los precios. Tengo una... Señora, para usted tengo la canción indicada. Sí, señora, la canción de la boya. ¿La boya? Voy a cantarles un corrido. ¡Grosero! Señora, tú, solo tú, amorcito corazón, la vida en rosa, la múcura. Mamá, no puedo con ella, muchacha, quien te rompió tu múcurita de barro. ¿Tiene usted boca chiquita? Pues no muy chiquita, pero de todas maneras le puedo a usted dar besos brujos. No. Así me gusta verte, Picot. Que te ganes la vida honradamente y no que andes por ahí de ratero y sinvergüenza. Ya, mi comandante. Ratero yo. Viajé. Y ya sabes que está para servirte la Penny. Que le aproveche, mi coronel. ¿Qué pasó con el 20? Ahí lo tiene, hombre. Ya queda que va. Lleve usted su cancionero de moda. Canciones de moda como allá en el Rancho Grande, Granada, de Jalisco, no te rajes, Guadalajara. Aproveche los precios bajos que estoy dando con motivo de mi visita en este mercado. ¡Órale, órale, que se están acabando! Aproveche las últimas canciones de moda. Aquí se lo que le vale. ¿Eres tú, Juan?
Madre. Al fin has llegado, hijito. Me has tenido con cuidado. No abriste el taller en toda la tarde. Tuve un trabajo fuera. ¿Un trabajo? ¿No será el mismo que te hace pasar las noches en vela? ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Madre. Esa criatura. La he robado, madre. Y he hecho bien. ¿Que la ha robado? Y dices que has hecho bien. ¿Y esa infeliz madre cómo estará? Dios mío, ¿pero por qué has hecho esto? Es mi hija. Tienes que saberlo todo para que puedas perdonarme. Habla, hijo. Un día me llamaron para un trabajo. A casa de los orgullosos Castroviejo para componer y afinar un piano. Había una fiesta íntima en la casa. Una despedida de soltera. Bueno, muchachas, por la novia. Por la resignación con que va a dejarse ahorcar con el lazo del matrimonio. Nada de resignación, Mercedes. Llevo mucho tiempo deseando que me cuelguen. Ay, Minga, cómo te envidio. Esta lleva 6 años envidiando a todas las novias. Sí, pues tú llevas mucho más. Sí, sí, bebamos. Muchachas, brindo porque la noche de novios esté cuajada de estrellas, de amor, de suspiros y de languidez. ¡Oh! Pero, ¿quién es el que hace sufrir ese pobre piano? Un afinador. ¿Un afinador? Uf, ha de ser del tiempo de don Porfirio. Ni que fuera Dorian Gray, pero este está como mango. ¡Mango! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Con quién? Pues con el mango. ¿Con ese, hombre? Pero si no es más que uno solo. Pues nos lo rifamos o hacemos cola. ¡Sí, claro! ¡Claro, claro! ¡No es más que uno! Pues uno para todas y todas para uno. ¿Quieres que te hable de tú? Sí. ¿Por qué? Porque estás como mango. ¡Que se le peine el ondulado! ¡Y que fuera permanente! ¿Verdad que es natural? Natural.